cada día. ¿Se acojona o qué? Los toros de Cebada Gago no son nuevos en Tafalla, ya que en el año 2010 se vivió una buena corrida de los cebaditas. La finca de la Zorrera, situada en Medina Sidonia, Cádiz, es donde pastan estos toros habitualmente. Las reses de los herederos de Cebada Gago se remontan al año 1935, cuando se forma esta ganadería de la mano de don Leopoldo Say de la Maza y Gutiérrez Solana, conde de la Maza, con reses de don Juan Belmonte. En 1938 se le accedió a su hija doña Cristina de la Maza y Falcó. En 1940 se aumenta con un lote de vacas de Gallardo y dos sementales de Juan Belmonte, siendo vendida en 1960 a don José Cebada Gago, y por fallecimiento de este en 1964 pasa a anunciarse a nombre de sus herederos. Se eliminó todo lo procedente de doña Cristina de la Maza y se formó la ganadería con reses de don Carlos Núñez y Jandilla. Estos toros, que tienen su picante, serán lidiados por los matadores Francisco Marco, Rubén Pinar y Alberto Álvarez. Sí, bueno, he corrido siempre el mismo sitio. Un par de veces corrí en la curva La Farola, pero bueno, habitualmente corro lo que viene a ser la recta después de la curva de la estación. Intento dejar caer los toros dando la curva y cuando ya hemos dado la curva intento ponerme delante y pues hasta donde llegue. Si tengo suerte entro hasta la plaza y si no, pues hasta donde me dan las piernas. ¿Por qué? Pues no sé por qué, la verdad que en Tafalla, así como en otros sitios, sí que he elegido el sitio por diferentes características, porque a lo mejor pues, lo que intento es hacer una carrera más larga y correr delante. Pues en Tafalla siempre he corrido en esta zona desde que empecé a correr siendo un crío y aquí me he quedado. Suelo correr en la zona de Escolapios, hasta donde llego, y es una zona que me gusta pues, porque no hay mucha gente y la verdad que se ve todo lo que tienes que ver. ¿Y por qué? Pues eso, y luego sí que he corrido alguna vez un poco más adelante hasta llegar a la Curva Rafael, años más jóvenes, pero me gusta ese tramo pues por la poca gente que hay, sí. Estamos a lo largo del recorrido 8 pastores, más el compañero que saca los toros del corral. Estamos distribuidos a lo largo del recorrido aproximadamente cada 80 metros, 80-90 metros, y mi tramo es digamos, la curva de la estación. Y yo creo que pues, la gente joven, que es la que mejores piernas son las que tienen que recorrer más el tema de la curva de La Farola y el puente, donde los toros cogen mucha velocidad, y ya pues aquí nos quedaremos dos o tres
o si acaso llega ocurre algún problema. Bueno, aportes, igual como el recorrido y el tamaño de los toros, pocos o ninguno, pero siempre hay cosas como la organización que se puede mejorar. Yo pienso que este un encierro ordenado, sin aún masificación de gente, que se puede correr a gusto, que hay huecos, o sea, todos hacen buena labor, los pastores, o sea, todo se comporta de manera que para el corredor siempre beneficia, que haya un orden y que siempre que vayas a correr un encierro digas, por lo menos es un encierro seguro, que hay una seguridad y que la gente va a estar pendiente de todo lo que pasa. Y de momento yo creo que Tafalla tenemos el privilegio de tener un encierro que tanto para el corredor como para el que organiza, como para cualquiera, serán de los mejores que haya por esta zona. ¡Viven los toros! Ni 11 veces que te lo digo, 11 te las has creído. Entrada de todas las reses en la plaza de toros para evitar el peligro que supone que alguna de ellas se vuelva. Puerta del punto.